Siendo el miércoles 3 de marzo del 2021, a las 7:25 de la mañana inicia la grabación de formación para la ficha de mantenimiento en electrónica e instrumentación industrial. Ficha de articulación mañana, jornada mañana, número 2248937. Temas para desarrollar hoy es pues desarrollar nuestro informe, cómo generar nuestro informe. Para hoy vamos abriendo la plataforma Territorio, por favor. Vamos abriendo nuestra plataforma Territorio. En la plataforma Territorio, como les dije ayer, les estoy haciendo un seguimiento. Por favor, le van a colocar los me gusta a los links que están ahí. Lo mismo a los otros links de los instructores para saber quiénes están entrando y quiénes no están entrando. Entramos desde la plataforma Territorio, entramos al portal web, por favor. Y en el portal web. Bueno, en el portal web nos dirige de una vez al cuarto punto de desempeño. Quiero que vayamos viendo, en este momento tenemos dos, tres videos que van a generarse hoy como estrenos desde YouTube. Entonces quiero que vayamos abriendo los tres. Vamos abriendo los tres. Vale, vamos iniciando abriendo los tres, por favor. Presento esto de una pestaña. ¿Cómo es que se presenta esta? Va a ser desde aquí. Listo. Me confirman si están. Todos colocan presente, por favor. Coloquemos presente en el chat de Meet. Vamos colocando presente. Bueno, entre las distintas eventualidades que se... Ya están escuchando. Colocan presente, por favor, en el chat. Y vamos observando acá. Los links que están saliendo. Entonces, por ahí habíamos hablado algo del multímetro, ya las, cómo se observaba el multímetro, cómo se manejaba un multímetro, una herramienta fundamental para nosotros. Y acá estamos viendo una cosa que es el desempeño del multímetro y quiero que de acá hagamos el manual del multímetro, si está en buen estado o no. ¿Aló? Bueno, entre las distintas eventualidades que se pueden presentar, pues vemos que en este momento se presenta una segunda eventualidad que hay que estar preparados, que es el caso que, en el caso que pues lo que falle es ¿quién? Lo que falle es el multímetro. Nos falló el multímetro, ¿sí? Entonces, bueno, esta pila ya está como acabada, sí, ya está una pila acabada, señalémosla, marquémosla, que ya está como acabada. Sí, ya está acabando su funcionamiento. Voy a colocar una pila que no es nueva, porque en este momento pues, no puedo conseguir una pila nueva. Tendría que salir y frenar la etapa del otro video que estamos haciendo de los motores. Pero pues voy a ver si esta pila me puede traer un buen funcionamiento. Entonces la condicionamos. ¿Sí? ¿Cómo venía esta pila? Bueno, como venía la pila, entonces esto viene acá así, esto viene aquí así, y acá este dice que el más debe venir acá. Entonces, ¿cuál es el más? Este es el más, este es el más. Si notamos, este tutorial es de qué, del desempeño del componente electrónico, ¿sí? ¿Cómo se está desempeñando? ¿Y qué problema tiene ese componente en este momento? Vamos colocando en el chat. No me lo van a colocar en el chat, no lo van a hablar. ¿Qué problema es el que tiene el componente electrónico en este momento? Vamos a ver colocándolo en el chat. Entonces, ¿cuál es el problemita que tiene en este momento esta vaina? ¿Vale? Vamos mirando a ver cuál es el problema, ¿vale? Solo me lo van escribiendo y sigamos. El menos es este, si se está observando bien. Pueden verlo Y también este es el directamente menos, desde este es el más. Entonces debería venir la pila así. Bien, entonces si es más menos, viene así. El más menos viene así, o sea que vendría de esta forma. Este va a ser la región más y esta va a ser la región menos. No sé si acá están también indicados, ¿no? No están indicados. Bueno, acá.
¿Qué tipo de pila es la que están viendo en este momento? ¿Esta es una pila de cuánto? ¿De 1.3, 1.5 voltios, de 3 voltios? ¿De cuánto es ese tipo de pila? ¿Qué es cuadrada? ¿Esa pila de cuántos voltios es? ¿De qué tipo de pila es? ¿De qué tipo de pila es? Vamos mirando. Entonces me van diciendo de cuántos voltios es esa pila. 9. Nueve voltios. Así lo trabajaremos ahora, así, sí, bueno, con el... Todo multímetro tiene pila. De pronto no conozco el primer multímetro que sea solar. Sí, puede ser que exista. Que puede hacer que exista con un par de paneles fotovoltaicos. Listo, sí puede ser cierto, pero pues hasta ahora yo no lo he visto. La mayoría tienen pila. Y si no tienen ese tipo de pila, tienen dos pilitas de las de 1.5, 3 voltios, ¿vale? Serían en total. O esta o el otro tipo de pilas. Por lo general se encuentran así, ¿vale? Démoslo desde la tapita, desde esta parte, más o menos, desde esta parte. Bien, como que acá está ya adaptado a la forma. Bien, entonces traigámoslo así. Y miremos cómo nos marca el multímetro. Si el multímetro nos da una buena medida así. Esta batería también está como malita. No es una batería que esté... Buena, no sé cuál trabajar, una o la otra, cuál tendrá más carga, ¿sí? Entonces, voy a cambiar esta pila temporalmente y a ver cómo nos va con esta pila. Bien, ya empiezo después a colocar los tornillos como están, si esta pila también ya está llevada. Bien, vamos a trabajar esta por ahora. Bueno, compañeros, entonces, a ver, digamos un momento, parémoslo, ponemos el video. La formación de hoy, ¿qué competencia es? Entonces, inspeccionar los bienes de sistemas electrónicos e instrumental industrial comprobando su estado actual con relación a sus especificaciones técnicas, ¿vale? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de este multímetro? Hay que primero analizar cuánto tipo de voltaje es el que requiere un multímetro para que funcione. Lo podemos ver uno desde el manual, manual de usuario o el manual técnico, ¿sí? De trabajo. Ahora, en la parte de atrás, ahí dice 9 voltios, la pila que es de 9 voltios. Voy a tratar de buscar un pantallazo ahí, o lo miramos ahorita, o venga a ver si lo podemos. No, pero me toca cambiar el tipo de presentación para que vean que ahí dice 9 voltios. Entonces, dentro de los parámetros se elaborará la ficha de la maquinaria electrónica e instrumental de acuerdo a, ¿sí? De acuerdo a que a las especificaciones del fabricante, ahí están las especificaciones del fabricante. ¿Dónde tengo el YouTube? Un momento, ¿dónde tengo ese YouTube? Eso está en YouTube si lo quisieran ver. Entonces, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, ¿qué tipo de tornillería está utilizando ese multímetro? ¿Tornillería qué? ¿Rosca? ¿Bristol? ¿Tornillería de pala? ¿Tornillo de...? ¿Qué tipo de tornillo estamos usando ahí? ¿Y qué tipo de destornillador estamos usando? Estrella, estría, bueno, no sé bien, estría. También le como que se escucha, sí, estrella, estrella. ¿Cierto? O estría, estría, no sé, hay veces que lo escucho como estría también. Bueno. Bueno,
Listo, yo creo que vamos a hacer una media. ¿Qué tipo de modelo es ese multímetro? Devolvámoslo un poquito. ¿Qué tipo de modelo es el multímetro? Anoten esto en el chat de Meet. Con esto vamos a sacar el manual, ¿sí? Pues el objetivo de la ficha de hoy lo vamos a sacar. A ver qué dice ahí de la formación de hoy. ¿Cuál es el modelo? UT, UT60, UT40, UT45. Vamos copiando en el chat de Meet. ¿Qué tipo de modelo es? UT. Eso, Unit T50C. Eso ahí nos va ayudando a sus táticos para generar el informe. Bueno, y esto yo creo que vamos a hacer una medida como rapidita de continuidad. ¿Y qué Como falta? de voltaje. Entonces, ¿qué falta a esto? Hay que hacerle una prueba. Esto sin prueba no sirve, ¿cierto? Si no le hacemos una prueba a esta vaina, pues no nos sirve para nada. Hay que hacer una prueba, yo diría, es importante, muy importante hacer la prueba, ¿vale? Entonces, a ver, veamos, voy a tratar de abrir esto directamente de YouTube porque esto está ligado a otros videitos. Sí, está ligado a otros videos, me toca cambiar el tipo de presentación y vamos a presentarlo. ¿Dónde está en YouTube? A ver. Entonces, creo que ahí, vamos a ver, hagamos un retorno en la pantalla de abajo, si están viendo, sí, y escuchando. Sigue subiendo el voltaje. Bueno, listo. Yo creo que ya pues este videito corto del cambio de pila de multímetro ya finaliza. ¿Me va a hacer un favor? ¿Qué Bueno, entre las hicimos al distintas final? eventualidades que... ¿Qué fue lo que hicimos al final? ¿Un qué? Un diagnóstico. Sí, ya hicimos al final una pruebita, una prueba pequeña, si estaba bien o no. Algo de que ustedes sepan que está en buen estado, que ya hayan medido con ese elemento, para probar si el elemento ya está funcional o no funcional. Tienen que hacer al final una prueba con algo que sepan que está bueno, que ya hayan medido, ¿sí? Para ver, bueno, cuando ustedes hicieron ese reemplazo, ¿ya estará funcional o no estará funcional? ¿Vale? Listo. Este viene pegado a cuál. Veamos a ver si se puede ver en este mismo presentación. Sí, creo que se puede presentar aquí. Entonces, ¿dónde es que viene? En tus videos. ¿Está esta ahí? Estamos con el 1. ¿O este cuál era? Era el multímetro 1.1. Llega entonces el 3. Veamos a ver si este sale. No, es que todavía no ha salido el 3. Entonces el 2. A ver, tratemos de ver si ahí captan qué dice la pila. Dice 9 voltios. No sé si se alcance a ver ahí, si alcanzan a notar y le toman un pantallazo, sí, pantallazo. Se alcanzan a notar que entre los parámetros que el fabricante muestra. Centro dentro de los parámetros de que el fabricante nos dice, ahí debe decir 9 voltios. Venga, a ver, yo les trato de indicar dónde dice 9 voltios. Acá. Entonces, vamos a ver si no. A ver, en la partecita arriba, y ahí está el código QR, si quisieran también verlo directamente al fabricante, con un celular, con lector de QR, podemos tomar ese QR, ¿sí? Y ver los parámetros que él nos indica. Sí, están viendo el QR o no. Vamos a hacer un ejercicio a ver si el QR lo podemos leer para ver los parámetros que el fabricante indica. ¿Vale? Pero a ver, ¿yo tomé bien ese QR ahí o no? ¿Ahí pueden hacer lectura del QR? Vamos a, eso sí, por No, favor, señor. ahí. ¿Y pueden hacer lectura del QR? Entonces, esta no la pude hacer así. Vamos ahorita, les muestro el QR. Y el último video de esto. Y el último video de este, ¿cuál es? Venga, a ver. Y el último tenemos, ¿cuáles son? A ver. El 2 creo que es el que no se ha visto, multímetro 1. Y
Multímetro 3. ¿Este es? Acabada. Mire, desde ahí a pensar que es de 9 voltios por el tipo de pila que se está mostrando Sí, ya ahí. está acondicionado. Por el tipo de pila. Ahora me falta mostrarles un video. Bueno, entre las distintas eventualidades Creo que que se se lo he pueden. alcanzado a ver. Cerremos ya esto. Listo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a sacar. Vamos a sacar, de acuerdo con, y cambiamos la presentación, tu pantalla ahora, cambiamos la presentación, de acuerdo a cómo está nuestro horario de formación, lo que hay que sacar de acá, que tenemos que sacar tenemos que sacar un objetivo, ¿sí? Entonces, ¿la competencia cuál es? A ver, la presentación. En nuestro horario que aparece, esto lo tienen todos ustedes. Este es el que tienen todos ustedes, ¿vale? Entonces, dentro de nuestra competencia, ¿sí? Es inspeccionar los bienes de los sistemas electrónicos instrumental industriales, de los sistemas electrónicos industriales, comprobando el estado de la máquina, el estado del bien, ¿sí? Con relación a las especificaciones técnicas. Inspeccionar el bien si está bien o no, si está funcional o no está funcional, ¿cierto? De aquí, de hoy, vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Entonces, vamos a buscar las características técnicas de esos elementos electrónicos. Ahora, no se les agarraron estos días que todo elemento electrónico venga con un código QR para ver desde dónde, para ver desde la web, para ver desde la web las fichas técnicas que tiene el dispositivo, cómo debería funcionar ese dispositivo. Estamos poniendo algo de luz para que se pueda observar como mejor. Tratamos de poner algo de luz, ¿vale? Y entonces mostremos el dispositivo y el co si lo pueden coger ahí o no. A ver. La idea del ejercicio es hacer la lectura con el código de QR, pero no creo que lo puedan coger. No, esto no tiene una buena resolución. Me toca enviar un pantallazo a eso a ver si lo podemos tomar. ¿Vale? Entonces, denme en un momento, tome el pantallazo. Tome el pantallazo de esto y se los envío al código. Es una forma de buscar el modelo, pero no es la única. Entonces, en el chat de Meet se estaban colocándome el modelo. Va a tocar hacerlo de la forma, pues, manual. Entonces vamos a un motor de búsqueda y en el motor de búsqueda vamos colocando necesitamos de acuerdo a las especificaciones técnicas, como dice nuestro horario de formación, las especificaciones técnicas de quién. Especificaciones técnicas de un multímetro. ¿Un multímetro qué es? Me acuerdo, esto era un multímetro, marca A, unit, un unit, unit. Unit con guión, unit T, modelo algo, el modelo algo, lo van a buscar y van a buscar las especificaciones técnicas. Vamos buscando las especificaciones técnicas, compañeros. ¿Y qué nos encontramos?
Entonces, miren, compañeros, la idea es que busquemos el manual técnico que está en línea, ¿sí? Que está como aparece en internet, como lo pueden encontrar en internet, directamente del fabricante, como dice esta materia. Esto es directamente del fabricante, con las especificaciones técnicas con relación a cómo el fabricante las da. No vayan a un portal web X, sino debe ser directamente del portal web oficial del fabricante. ¿Por qué todo esto? Miren. El año pasado tuve un cliente eléctrico y electrónica que sus máquinas, no la, todo lo que vendía, no lo tenía dispuesto con códigos QR. Ahora las fábricas en Colombia, en todo el mundo, tienen con lectores QR en línea, ¿sí? Pueden ustedes tomar el QR con la cámara fotográfica y de la cámara fotográfica hacer. Que la cámara fotográfica lea inmediatamente el código de QR y los arroje al portal web, ¿sí? Donde en línea está toda la trazabilidad, el historial de detalles técnicos, especificaciones técnicas, último y toda la historia de vida, la hoja de vida de quienes han hecho las reparaciones, mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en línea de una tipo de máquina X, tipo de máquina X. ¿Vale? Entonces, pues la idea es que hagamos nosotros como ese levantamiento de datos, como debe ser. Bueno, ¿qué está pasando en línea? ¿Cómo se ve en línea? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra en línea directamente al fabricante? ¿Y cómo se haría si tenemos un código QR y se lo llegamos a ver con lector de código QR? ¿Vale? Entonces me van a buscar esto, vamos a encontrar que debe aparecerles un PDF que dice, o de pronto hasta también búsquemelo en internet, en YouTube. Busquémoslo a ver en YouTube. Busquémoslo en YouTube. Eso ahí hace un poquito. Ay, me tocó desinstalarla. Las que me dijiste ayer, Diane. Entonces, vamos buscando también directamente de YouTube, pero el canal oficial de Unity. En el canal oficial de Unity. El canal oficial. No me vayan a un canal que no es oficial. En este momento, en eso consiste también nuestro ¿qué? Nuestra formación, el canal oficial de United, a ver, el canal oficial de United. Tenemos que buscar el canal oficial de United y de ahí, pues, ver qué nos muestra. Distribuidor oficial de United, ¿cuál es? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar cuál es y ver en el canal oficial. Muchas veces ya también se encuentran videotutoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que con el código QR podríamos estar. Linkeándolos a un sitio web donde esté manual oficial, canal oficial del distribuidor, canal oficial, un video oficial del distribuidor y dos, historial de especificaciones de quienes han hecho el trazabilidad del manejo a la herramienta, quienes han trabajado manual de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo por tiempos, en qué momentos los han hecho y qué les han hecho, historial de trazabilidad sobre el elemento. Bien. Vamos buscando eso. Mientras les voy abriendo el código QR, a ver si podemos hacer el ejercicio con el código. Mírenlo, acá ya abrió. Ya abrió, entonces bajemos esto un momentico. Y les voy abriendo la foto, extrayendo la foto que se tomó hoy. Esto viene por, ¿cómo lo colocamos? Tamaño por día, ¿no? Imagen del día, me imagino. Listo, entonces acá yo creo que ya debieron haber buscado esto desde la nube y aquí busquemos el canal oficial en YouTube. Canal oficial de YouTube. Bueno, entonces vamos buscándolo. No sé dónde está el canal oficial. O más bien colóquense solo Unity. Creo que ahí les debe aparecer Unity. ¿Por qué me está saliendo mal? No sé si yo lo haya tal vez colocado mal. Tal vez lo coloqué mal. Venga, a ver cómo es que es esto. Unity. Unity. Herramientas de electrónica.
que ahora sí ya lo encontré. Listo, ya lo encontré. Entonces vamos al portal web oficial de él, ¿cierto? Ahí ustedes van, pues ya pueden observar. Mira, les copio esto en el chat de Mix. ¿Dónde está el chat de Mix? El chat de Mix, vamos copiándolo. No, 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 Juan José, ahorita esas del. No, sí, pueden haber unas páginas alternativas muy buenas, pero el fin de esta materia es que vayan y trabajen directamente. ¿De quién? Directamente del proveedor, de la marca que diseñó y ensambló, pues la herramienta que están trabajando, ¿vale? Por ahora, sí. Si en últimas tienen una empresa que ya quebró y no tiene nada en la nube, nos tocaría usar eso. Pero esta yo sé que está en la nube. Entonces vamos buscando eso. ¿Qué son? ¿Metros o instrumentos? No sé, metros o instrumentos. Yo diría que eso es algo de medida, metros. ¿Vale? Van buscándolo ahí, a ver. Ahí estamos observando distintos QR. Bueno, la idea es que de este código QR que en este momento tenemos, pues ustedes lo puedan buscar desde internet con sus celulares. Vamos a ver, ¿no? Las chicas, a ver si nos encontramos un código QR como más elegante, ¿no? Que pueda verse mejor. No. No hay una como que se pueda trabajar bien. Este no. De este, yo creo que este la pueden tomar. No, este no. De este sí. Este creo que es convencido que este sí lo podemos tomar. Cerremos todo.
Este, man, este no. Este está como muy pixelado. Veamos, este se encuentra bien. No. Tenía un código QR que sí se vio como bien. Bueno, veamos si este nos da resultado. Se dará resultado, tómenlo en pantallazo ahí. Y con la cámara, ¿sí? Van mirando si este puede dar buen resultado con la camarita. Van retornando información. Si ¿Sí se puede notar bien ahí? Ese sí les da buen resultado, ¿o no? Juan José, cuéntame. Sí. Unity tiene página propia. ¿El brillo no ayuda? El brillo no ayuda. Bueno. Espérate a ver. ¿Esta no? ¿Tampoco? Ya está. Bueno, este es el brillo de las cámaras, de todo lo que es luces. Miremos a ver, hagan la prueba si este les da. Hagamos esa la pruebita con este a ver si nos da resultado o no. Que no creo. De verdad no creo. No, eso me tocó cambiar de cámara, veamos. Veamos con otra camarita. A ver, ¿cuál es la otra cámara? ¿Dónde está? Uno, dos, dos celulares. Este, vamos. Hace este ¿Este sí les dio? Sí, la idea es mandarla al grupo, pero si la foto sale bien. La idea es mandarla al grupo si la foto.
No, ya creo que el portal web ya vieron encontrar el multímetro, ya vieron encontrar el manual de usuario y manual técnico de este multímetro. Y en últimas, entreguemos, a ver, ya compartir el QR, sí, si lo tengo bien, ¿vale? Por acá pueden estar encontrando desde Unitest, en medidores, sí, los multímetros, las herramientas de multímetros. Entonces, vamos por aquí, medidores, sí. Y si vieron por ahí, notaron multímetros. Es un multímetro digital. ¿Sí? ¿Y qué serie es esa? Entonces va a ser la serie UT50. Es de la serie UT50. Debe estar bien abajita. Entonces, serie UT50. A ver si está por aquí. UT50, 56. No, no va a aparecer. UT50. UT33, no, si está el UT33, este debe estar. UT58. UT. No, 151, no es tan grande esta vaina. 80, 61, 60. Veamos de pronto este, a ver. UT58, UT50, no, busquémoslo acá por UT50, sí. ¿Alguien ya la encontró? Profe, pues ahí en esta página que tú nos diste, no aparece. Aparecen, pero si los buscas arriba como UT50, no te va a aparecer con la C, porque yo se lo puse y me apareció que no había en búsqueda. UT50 solo, ya lo busqué, UT50, no, pero este, la práctica del año pasado lo encontramos. Míralo, este es, ah, míralo acá. Ah, no, aquí está la historia, no, 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 señor. UT58, a ver, todos cuáles han encontrado, cuáles han encontrado. Es, no lo hagamos difícil, si no encontramos el 50, hagámoslo con el que estemos. ¿Cuáles han encontrado ya? UT55, 61, UT39. UT60 y 39 este. Bueno, y creo que esto viene directamente de la página. Entonces, ¿listo? UT50C, acá lo tengo, ¿vale? Me tocó recorrer todo el video tutorial del año pasado. ¿Sí estamos viéndolo en pantalla o no? Y creo que es directamente de la casa United, United, ¿vale? La página United. Entonces, bueno, vamos a ver este que nos dice acá, parámetros, los parámetros que yo maneja, descripción. ¿Cierto? La descripción que va a manejar este. A ver si este tiene algún tipo de videos o tiene un enlace externo. Tiene videos de estos. Entonces tiene videos de la serie 50, UT33, serie UT. Compartamos esta página. Entonces con y las comparto. La van abriendo, por favor. Y de este. La sesión se está grabando, ¿cierto? Y de este, vamos a ver si hay un videíto. Este nuevo 300, el UT33, bueno, podría servirnos un UT33, UT33A, para manejo serie UT. Vamos a ver si este tiene su videíto. No, lo acá decía videos, videos, videos del UT. Quiero ver un video del NT33, a ver. Listo, ahí está saliendo. No, está en el video.
memoria que salían los videos de acá. Si pueden conseguir el video oficial de este, hagámoslo, porque esto nos va a servir para alimentar nuestro producto a entregar acá, ¿vale? Entonces vamos haciendo, busquemos el video de esta vaina, que salga un videito, vamos buscando un video por lo menos, pero video oficial, no sé, cualquier video, consígueme ahí cualquier video a ver que salga. ¿No tiene video? No, no. Entonces, canal oficial en YouTube, canal oficial de Unique T. No. ¿Dónde estaba ese Unique T? Esto normalmente tiene sus videos, pero no le encontramos. Un oficial, ¿sí? Bueno, si no le encontramos, está bien. Búsquenme en un video el que ustedes como crean más convenientes de un United modelo UT50C, pero no era lo que quería. Quería era el oficial. No, esto no era así, no. La idea era con el video oficial. Yo no lo tengo aquí, mis canales, el canal de Unite. Generadores, videos, y acá no hay ningún video que, o de la otra página de Unite que estábamos viendo hace un momentico, no estará la página. Estarán ahí los videos. United, a ver, abramos este enlace. O por Mercado Libre, de pronto podemos encontrarlo. Por Mercado Libre podríamos encontrarlo, ¿saben? Videos oficiales. Productos, osciloscopios, generador, analizadores. No. Milking. América. No. Suramérica. No cogió. Uy, ¿qué pasó? ¿Suramericano está acá? Accesorio, lista de proveedores, red, la red. A ver, la red selecciona. Nuestra página está como que malita, hola. Características técnicas especiales, modelos y computación, documentos. Bueno, yo creo que este 58 me salió como más, como tiene más hoja de características que este. Entonces, tomemos uno, o sea, tomemos el que 58C, trabajemos con el 58C. Vea el video, si está el video, no está. Entonces, comparación, vea el video, especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas. Listo. Tomemos este. Especificaciones técnicas, cerremos todo el resto. Bueno, este era el C. Cerremos esto, esto, esto. Y vamos a buscar un multímetro. Vamos en la web. Etiqueta, especificaciones técnicas. Clic derecho y acá el video. Ver el video. ¿Dónde está el video? No hay video. No, compañeros. Bueno, cuando tienen herramientas finas, un Flux, sí les aparece todo eso. Y directamente tomado con el QR. Bien. Bueno, yo diría que con esto trabajemos así, con este. Vamos a trabajar este. Acá tenemos el del 50C, por si en algún momento encontramos las características. Trabajemos el 58C, que es lo que encontramos. Vamos a trabajar este, ¿vale? Entonces, de acá van a entrar a este sitio, a este link. Vale, vamos a este link. Link de trabajo. Entonces, con este vamos a trabajar, ¿listo? Ahí están las características. Especificaciones técnicas, modelos y comparación. Entonces, comparándolo con otros 58, el A, B, C, D, E. Documentos de y software, manual en inglés. Manual sí está en inglés, ¿vale? Del 58 a la descarga. Y folleto del producto. UT58, ¿cómo aparece en el producto? Vamos cogiendo todas estas características. Vamos a trabajar este que encontramos. Multímetro digital UT58C. ¿Listo? Con su manual de usuario. ¿Listo? Vamos buscando esto, por favor. Vamos buscándolo. Para ir haciendo nuestro trabajo en línea. Porque aprendamos a hacer nuestro trabajo en línea, ¿vale? Y me van a buscar un review, un unboxing, como ustedes quieran. Bueno, donde se pueda observar el manejo ese. Uno que ustedes crean. Buen video tutorial usando ese multímetro. No sé, van a buscar uno. ¿Vale? Entonces vamos a buscar uno a ver. No sé, a ver uno que aparezca. Pueden filtrar esto en YouTube. ¿Por qué? Por los vistos. Sí, por las vistas. Creo que acá que los tengo filtrado por relevancia. ¿Cuáles son los más vistos? Entonces creo que los más vistos está este primero. A ver cómo aparece. Pero quiero como trabajándolo, no solamente que lo escriban, sino que lo trabajen también. Este. ¿Cuál estamos trabajando? ¿Este es el unboxing de cuál? 56. Es el 56, creo que abrí fue el E en este momento. Este es el E. Podría ser el manejo, el unboxing de este. Entonces busquemos un C, donde hay un C. Bueno, chicos, ahora está más difícil encontrar uno. A, B, D, C, por ejemplo, este veamos, ¿no? No, tampoco donde haya un manejo de ese multímetro. Bueno, vamos a tomar este unboxing, ¿vale? Con este vamos a tomarlo, ¿vale? Por ahora. Si encuentro uno mejor, lo cambiamos para hacer esta actividad. Ahí tenemos ya los dos. Tenemos uno, el unboxing desde YouTube, un canal oficial, pues sería más ideal. Y nuestra ruta
Nuestra ruta de desarrollo, donde están las características, tipo especificaciones, modelos de comparación, documentos y folletos del producto. Bien. Tenemos esas dos. Con esos dos del link, los vamos a trabajar hoy. Bien. Entonces, los tienen en este momento Brian, Nicolás, Ricardo, Sebastián. Juan, ¿lo tienes ahí? Ya tienen los dos, esas dos rutas para como estandarizar nuestro trabajo. Si encuentran un videito, mejor me avisan. Me van avisando. Ah, listo, veamos. Venga, ¿quién envió ese? Sebastián. Este es el de Sebastián. Ruta 58, bien. La idea es que sea de la ma. Bueno, pero bueno, listo, está bien, Sebastián, tomemos ese. La idea era que fuera el producto, porque cuando ustedes van a entregar eso, pues el técnico que va a abrir la ficha del producto quiere es del producto, no de otro, o de la serie, 58 ABCDE, por ejemplo, que fuera de toda la serie. Sebastián, el que tú me enviaste, sí, este que me enviaste, este dice el D, UT58D. Si quieren, busquen ustedes uno mejor. Que sea del UT58E, no D. El que estamos trabajando, ¿cuál es? 58C. ¿Vale? O la otra sería cambiarlo al 58, CT58D, como lo habíamos visto por acá, UT, con este video, 58, serie UT58. Y este es el que estamos viendo, es un UT58D, pues hagámoslo al revés. Si no le encontramos, con el video que envió usted, hagamos las redes. Entonces podríamos trabajar este video con este. Y este es el UT58D, ¿listo? UT58BC, quitemos esto, ¿listo? Tienes el E, pero este es el E. ¿Lo quieren en español? Yo lo tengo en español, bro. Que me enviaste el link, que me enviaste este. Señor. Bueno, entonces este es el E. Hagámoslo al revés. Entonces partamos del video tutorial que no lo encontré. Partamos del video tutorial. Busquemos el 58E. ¿Vale? Entonces busquemos el 58E. ¿Cómo fue que lo busqué? Llegué por aquí. D. Este es el E. Listo. Acá ya tenemos todo. Entonces, D-E con video tutorial en español. Ah, no, esto no es con el video tutorial. En español, el video tutorial en español, ¿dónde estaba? Con este. Entonces, video tutorial en español y esta vaina. Este es el mío, quería hacerlo con el mío, pero fue más difícil de encontrar de lo que estaba esperando. Listo, mano izquierda, características técnicas, mano derecha, un unboxing, ¿cierto? Como un manual, un video manual de cómo usar esto. Listo, con esas dos vamos a ir a desarrollar, ¿sí?, nuestra actividad, ¿vale? Todo esto va a ser con documentación entregada en el documento IEEE que ya están haciendo ustedes, el que estamos haciendo, ¿vale? Tenemos a mano derecha un unboxing y a mano izquierda los parámetros técnicos. Entonces vuelvo a colocar todo en ceros, ya está en ceros nuevamente, Benítez, y vamos a colocar los dos con los que vamos a trabajar. Entonces, uno, video manual. Y a mano izquierda viene ya las características técnicas. ¿Listo? Y a mano izquierda están las características técnicas. Ahora yo pregunto, ¿ustedes conocen una aplicación que les haga códigos QR? ¿Sí conocen alguna aplicación que haga códigos QR? Vamos a ver, levantando la mano. Van levantando la mano, por favor. ¿Conocen alguna aplicación que haga
lecturas de código QR y que genere el QR. ¿Sí los conocemos o no? Entonces, la idea es que me busquen un generador de códigos QR, hagan su propio QR y en su documento IEEE que estamos haciendo, vamos a colocar las características técnicas, vamos a colocar un unboxing cuando llegue el técnico, el tecnólogo, el ingeniero vea, mire, acá está cómo se maneja la herramienta y dentro del documento vamos a colocar la historia de trazabilidad de quienes han hecho algún movimiento, algún manejo con esa máquina, hasta instalación de midware, de software, de hardware, ¿sí? Que se le haya hecho a la máquina. ¿Fui claro? Bien. Entonces, a ver, al azar, no sé, Juan José. No entendí. ¿Cómo así? ¿Vamos a generar un código QR con qué? Van a buscar una aplicación para generar QRs. Vamos a buscar una aplicación para generar QRs. ¿Vale, Brian? Okay. Hágamelo por partes. Entonces, primer paso, busquen una herramienta para generar códigos QR. Entonces, herramientas para buscar, para hacer códigos QR. Ahí no les voy a ayudar, lo van a hacer solito ustedes. ¿Vale? Demos a esto tiempo, unas 10 minuticos. Cuéntame, hasta las y 35, ¿sí? Uno puede usar una aplicación para usar, crear el código QR y ese QR mandarlo a la página del Sí, multímetro. señores, esto fue lo que me pusieron a hacer el año pasado, a hacer la aplicación en Android, ¿sí? Pero, pues como no vamos a programar en Android, no sabemos hacerlo, vamos a hacerlo de forma fácil. Hay programas, ustedes pueden ver programas en la web, ¿sí? Que les genera el código QR, no, búsquenlo, háganlo ustedes, no lo voy a hacer yo. Desde Google, el motor de búsqueda, ¿sí? Van a buscar una aplicación que les ayude a generar QRs. Profe, yo les iba a compartir una aplicación en el chat, pero no puedo hablar, no puedo escribir. Listo, ya 3, 2, 1, ya. Con ese que acabo de enviar ahí, pueden escanear y pueden crearlos. Como pues pueden crear como claves de internet, sitios web, contactos. Entonces, listo, esto no tendrá un video como para verlo. Ya te lo Vamos. busco. Vamos a hacer nuestro QR YouTube. Vamos a ver ahí en YouTube. ¿Cuál será? ¿Será este? Bueno, vamos buscando cómo hacer el código QR, eso es una tarjeta adicional. ¿Cómo hacer el código QR? Brian Restrepo, este fue el que me enviaste, ¿sí? Brian nos muestra que este puede ser instalada en el celular, entonces instalen en su celular. Y con este vamos a generar el lector de QR. Esto es una actividad en este momento. Están en taller. Por favor, van haciendo esto. Esto es un tallercito. Es que después me digan, no lo he hecho. Vamos haciéndolo, ¿vale? Estamos haciendo Profesor, nuestro tallercito. Cuéntame. ya solo falta enviar en imagen. Señor. Profesor, yo envié el mío al WhatsApp de formación. Es el Mira. código QR para compartir esta aplicación. O sea, solo sería Total. escanearlo y te lleva directamente a descargarla. ¿Ese QR de quién es el que usted hizo? El que acabo de mandar está ya en el grupo.
Pero ese es tu QR, el que usted hizo, Brian. ¿Sí? Cada uno tiene que hacer su QR. Cada uno. Este lo hice para que lo escaneen y vayan directamente a la aplicación. Ah, ya. Y la instalen. Cada uno tiene que hacer su QR. No es que me vayan a utilizar los QR de otros, porque entonces no va a servir esta vaina. Tienen que instalarlo en su celular y hacer su QR. Oye, tengo una ¿Cómo? pregunta. Tengo una Cuéntame. pregunta. Profe, el código QR, yo ya descargué la aplicación y todo, pero ¿es para poner un sitio o un programa? Es para poner un sitio. Vamos a colocar un sitio. ¿Listo? ¿Y Ah, cuál va a no. ser el sitio? Aquí Ya me lo les digo pone cuál va a enlace. ser el sitio. Un sitio que Ah, ustedes ya tienen. es que me pide un enlace, o sea que coloco el enlace de triple. Vas a colocar el siguiente enlace. ¿Listo? Si les está pidiendo el enlace, ¿cuál enlace van a colocar? Entonces, el siguiente. Pongan atención. No sé si ustedes ya la conozcan o no. Entonces, van a abrir por aquí. Portafolio del aprendiz. ¿Cierto? Van a su portafolio del aprendiz, digamos que la ficha de quién es, son la ficha de, ¿con quién? ¿Puedo ir a trabajar el de quién? El de Juan José. Trabajemos el de Juan José. Entonces, en evidencias de aprendizaje, trimestre 1, Miguel Ángel Plazas, bueno, en este momento en elaborar no tenemos nada. Examinar de desempeños de componentes electrónicos, este sí tenemos. Todo lo tengo en la guía de aprendizaje, pero en la de examinar. Listo, no importa, todos vamos hacia acá, listo, entiendo, te entiendo porque están las dos materias pegadas, son ligadas. Entonces, me toman esta dirección, examinar desempeño de componentes electrónicos, clic derecho, compartir, listo, ustedes ya saben esta, clic derecho, compartir, pero lo que ustedes compartan, ¿sí? En este momento, hay que entender que unas personas cuando estén en la máquina, viendo la máquina, cuando tengan la máquina de frente, cuando tengan la máquina de frente, tenemos la máquina de frente, entonces pueden haber personas que necesitan ver las fichas de características, todo, sean videotutoriales, sean manuales, ver manuales. Una cosa es verlos. Y otra es que llegue el técnico, el tecnólogo, el ingeniero, a hacer algo en la máquina, hacer algo en la máquina, ¿vale? Que esté haciendo un cambio en la máquina, físico, de hardware o de software. Están cambiando algo en la máquina. Entonces yo diría que tenemos que tener dos carpeticas, una donde la persona, el usuario que le está haciendo el cambio, pueda editarla y otra donde solo pueda observar, ¿vale? Por ahora, vamos compartiendo esta carpetica de examinar desempeño de componentes, vamos obteniendo el vínculo, pero que ese vínculo acá sea, pues lo tiene que abrir a cualquier persona, pero que sea de tipo lector, que lo puedan leer, ¿vale? Y copiamos este vínculo. Ese es el vínculo que tienen que colocar en su generador QR. ¿Listo? En su generador QR. ¿Vale? Si les está pidiendo el QR. Entonces, programa Maestro, para. yo acabo de mandar también el mío, que es para reunirnos a esta reunión. ¿A un QR para reunirnos a esta reunión? O sea, con este link. Con el que Buenísimo. acabo de enviar en el grupo. ¿Con quién hablo? ¿Santiago Perilla? Sí, señor. Con este link yo puedo entrar a mi sesión, seguro. Es este link. Santiago, es este link de la formación. Este. Sí, este O link de la hace. formación en el código Entonces. QR que acabé de enviar. Mucho mejor. Entonces voy a tomar este, lo voy a colocar en territorio. Santiago González, este lo voy a descargar y lo voy a mandar a territorio. Me gustó mucho más este. Mucho, seguro. Ahorita me hace la prueba, no es que después me mande a otro lado. Entonces, bien, este está buenísimo, es para mí, para la formación. Muy Alguien bien. que haga la prueba. Sí, ya. Sí me metió en la ¿Sí? reunión. Sí, ¿Seguro? profe. Listo, Sí. perfecto. Pero esto es para mí, tú me ayudaste ahí para mí, ¿sí? Pero lo que quiero es para sus máquinas, cuando estén trabajando, ¿listo? Venga, quien compártame, envíame eso al correo. ¿Cómo es que se comparte esto para Drive? En Drive. Entonces, esto es compartir en Drive. ¿Cómo se comparte en Drive? Mostrar el chat, compartir. Compartir en. Ya, en Gmail. Ya lo tengo acá. Espera, ya lo tengo. Mucho mejor. Hola, ahí lo que hiciste fue otra cosa, ayudarme fue a la formación. Muy bien. Entonces,
Link, ficha, líder. Listo, muy buena esa, me gustó, excelente. Pero la idea no es sobre mi formación, sino la máquina que estén trabajando, sobre sus máquinas que están trabajando, ¿vale? Entonces, hagan en el QR y le colocan cuál, el link de su portafolio del aprendiz. Y ya vamos exactamente de la otra materia que estamos trabajando. Y ya van viendo cómo se va ligando todo en esta actividad que estamos haciendo, ¿sí? Y que las piden, porque el año pasado me tocó. O sea, la verdad, cobré plática por esto, 3 millones de pesos por esta vaina, 3 millones 200, haciendo la aplicación en app, ¿cierto? Y con todo el portal web les cobré casi 5, 6, 6 millones. Entonces, esto no es carreta, cosa que las fábricas las usan, la industria la usa, ¿cierto? Pero ojo, fue haciendo la aplicación y un portal web, ¿sí? Esta puede servirnos porque ya tienen todo en internet, ya lo tienen todo montado. La otra podría ser, hágase en Google Sites. Con un Google Sites pueden vender también el producto. ¿Vale? Con un Google Sites podríamos estar vendiendo el producto. ¿Listo? Entonces, no les estoy. Este tallercito es muy chévere. Es muy chévere. Si lo entendemos, es muy chévere el taller. ¿Vale? Entonces, venga a ver, yo miro el QR que tú me enviaste. Portafolio del instructor. Instructor. El que tú me enviaste, a ver cuál es. Todo, ¿dónde lo coloqué? Lo coloqué en mi electrónica. Allí en electrónica lo coloqué en mi ficha líder. Vista previa. Este es, sí, este es. O sea que este, le puedo tomar un pantallazo, hacer toda esta vaina y colocarlo de la ficha. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Veamos, ¿cómo hacemos ahí? Lo descargo, a ver, descargar. Link de formación. Link de formación, escritorio. Link de formación QR. Guardar. Y acá, pues en mi caso, yo lo haría, sería con territorio. Territorio. Para mi caso. La idea es que ustedes vayan generando su QR y que su QR los linkee directamente. Pues a lo que pueden presentar, ¿sí? A lo que podemos presentar. Podría, bien, si ustedes lo quieren hacer bien finitos, bien hechos, háganse un portal web con los prediseños que yo hago, que han visto. ¿Se acuerdan el portal web que tenemos de electrónica? Está con un site de Google. Entonces ahí podrían estar haciendo más visible, que no sea tan plano, tan escrito, sino con más figuritas, miren, como está en la web, más figuras que les gusta más a la gente. Es más llamativo, es más fácil de oír, intuir, ¿vale? Entonces, bueno, ilustre compañero, me dices que este es mi QR, o sea que yo lo puedo colocar acá y me arroja ese link, ¿cierto? No la embarramos ahí, no voy cagando, Santiago, es ese. Entonces voy a editar esto y le voy a meter el QR. ¿Cierto, Santiago? ¿Me estás escuchando? Sí, señor. Entonces, insertémoslo. Tenemos aquí cargar. Si lo selecciono, ese me lo toma, ¿no? Entonces, veamos cuál es. Audio, video y anuncio, horario. ¿Cómo es que se llama? Link de formación QR es este. Enviar al servidor. Destino. Nueva ventana en blanco. Y link de formación. Qué bueno. Me gustó muy bien. Muy bien, veámoslo a ver. Ah, pero no me apareció la imagen. Una imagen. Cargar, seleccionar. ¿Qué es? ¿Dónde está? Link de formación es este. Enviar al servidor. Vínculo. El vínculo. Vídeo directamente para el Drive. Cuando Señor. lo yo ya hice mi código QR para el Google Drive. Cuando lo escanean, lo único que haces es enviar, te envía un permiso al correo para que tú lo aceptes y dejes entrar a esa persona como lectora. Con este QR que estoy haciendo, con tuyo, con el tu QR para el Drive, con el QR para tu Drive, ya.
Qué bueno. Genial, Santiago. espero que esto haya resultado. Me lo prueban ahorita, a ver. Ahorita después de almuerzo todos entran con con el QR, a ver. ¿Vale? Muy bueno, muy bien, genial, Santiago. Muchas gracias. Bien, pero la idea no es para allá. La idea es que este que tenemos que están diseñando cada uno de ustedes, el que está diseñando cada uno de ustedes, pues los dirija aquí a examinar desempeño de componentes. ¿Vale? O sea, Listo. sí, cuéntame bien. Ya lo hice, pero yo lo hice aquí online porque mi teléfono estaba cargando, entonces yo lo hice por comprar el computador, pero también salió. Listo. Ojo con este link. El que tome no le vayan a dar permiso de edición, porque si no, cualquier persona llega y les borra su información, lo que yo les estoy viendo y calificando. Tiene que ser permiso de lector. ¿Vale? Permiso de lector. ¿Listo? Si no, les van borrando su información. Permiso de lector, soy claro. Permiso de lector, ¿vale? Entonces, con permiso de lector, coloquemos estos 700 por 700, a ver. Sí, bien. Muy bien. Esta materia es muy chévere. Si la van viendo así, que así es en la realidad. Hermano, yo no les miento acá. Y ya me pidieron, el año pasado me pidieron esta aplicación con una vaina de Android. Mírenlo. Ustedes ven los equipos nuevos, todos los equipos nuevos ya vienen con sus QRs. Todos los equipos nuevos vienen con sus QRs. ¿Sí? Todos los nuevos vienen con lectores QR. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, la trazabilidad de información en la nube. Trazar la información en la nube. Eso me parece que quedó todavía muy grande. Está muy grande. Hagámoslo un poquito más pequeño. Hagámoslo por ahí de cuánto, de 350 por 350. 320 por 320, a ver. Listo, pero quedó mal. Se puede quedar al lado izquierdo, está todo descentrado esta vaina. Entonces, a la izquierda, que quede alineado a la izquierda, ¿por qué no queda alineado a la izquierda en este momento? Chum, no sé qué pasó, link de formación, enter. Debería quedar alineado a la izquierda. Alineado a la derecha, alineado a la izquierda, 4, 4, 320, vínculo. La URL. La URL, pues bueno, podría colocarles también la URL, pero no quiero que. Quiero es que con el QR puedan llegar a la URL. Listo. Y así estamos viendo el trabajo de esta formación en específico. Ahora sí quedó alineado. Entonces, si tú le tomas con un celular el QR ahí, Santiago nos dirige acá, a este link de formación, ¿vale? Pues en mi caso, pero en su caso, todos ustedes, estoy dentro de la carpeta de Juan José Cardoso. Juan José, ¿ya hiciste tu QR? ¿Me ayudas? Sí, señor. Y te está dando resultado y te llega acá. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Puedo tomar a Juan José? Hagamos como ejemplo. Entonces, compañeros, ¿cuál es el QR de Juan José? Ya lo envié al grupo. Envíalo, pero en un momento, espera, cuando yo te diga. Vamos a hacerle acá un como. Listo. Cuando yo estoy colocando las rayitas, envía el QR ya. Envíalo Ya lo 3, envío. 2, 1. Solo Juan José, nadie más. Ya voy a creer que este celular está como lento. Entonces, Entonces, vamos. ya Me mandé la. avisas. ¿Ya lo envías? Genial. Avísame. Ya. ¿Ya lo enviaste? Bien. Voy a Voy a quitarles. quitarle. Que no sigan enviando mensajes ustedes. Que no sigan enviando mensajes. ¿Vale? ¿Quién lo envió? Juan José. Juan José Cardoso. ¿Enviaste dos o uno? No, envié uno, envié uno. El último que está en el historial de WhatsApp debe ser el suyo, ¿sí? Y el que dice Entonces, Juan Cardoso. todos me van a entrar con ese link, por favor. Vamos a ir entrando con ese link, con ese QR. Si les entra acá, donde dice Juan José Cardoso, yo como tengo que, Juan José a mí me compartió su carpeta como poder de edición, yo podría editarla. Yo la podría editar, coloquemos guión piso, editada por el instructor. Pero ustedes la pueden editar o no.
Hagan una prueba. Bueno, colóquenla, ¿la podrían editar o no la pueden editar? No, instructor, lo que nos hace es que cuando pasamos a, le hundimos en el código, nos ¿Sí? hace enviar una notificación al correo de él. ¿Una qué? Una notificación que él dé el permiso de No, uno poder. pero para ver, ¿tienen permiso de ver o de edición? Yo no quiero que lo editen. ¿Tienen No, permiso? yo cuando copié el link solamente di permiso de ver. Seguro, Juan José, Seguro, si no usted seguro. después va y se queda sin nada. No, no, Mejor pues. dicho, acá me tocó hacerle un backup a usted por si acaso. Abrir cuando hagamos de todo estaba en un backup. ¿Usted tiene backup de todo esto por si la embarró? No, profe, no tengo. Hagamos un backup de todo esto. Descargar. Y, bueno, esto no se puede quedar con una copia. Tenemos que crear una copia. Y la vamos a mandar en una carpetica que nadie tenga. Carpeta nueva y que diga backup por si acaso, por si la embarramos. ¿Listo? Backup y vamos a colocar copia por aquí. Copia por aquí. ¿Cuántos documentos son en total tuyos? Son como seis. Déjame mirar ¿Cómo porque no? la ¿Cuántos son? Dígame como exactamente. voy pre. Ay, hombre. Con ustedes son solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 12. Listo. Entonces vamos en el backup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7. 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos que usted tiene subido ahí. ¿Vale? Pero acá hay Y una esto copia. compartir. Entonces, a la carpeta que hice backup, vas a hacer una cosa, un cambio, que solo va a ser restringido, que las personas solo van a ver los que tengan acceso ahí, los restringidos, nadie más. Esto no se puede compartir con nadie para que usted pueda tener por ahí un backup por si alguien llega y la descachamos, ¿vale? Entonces, solo las personas restringidas. Listo, ya. Ya tenemos un backup. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están viendo 7, ¿sí o no? En examinar desempeño de componentes. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ya tenemos un QR para que nos vaya y nos dirija. ¿Sí? Hacia todas las formaciones que vamos haciendo aquí, ¿sí? Entonces, como esto está trabajándose en línea, como esto está trabajando en línea, entonces normalmente a las empresas, ¿qué les interesa? Les interesan las carpeticas de mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, mantenimientos predictivos. Y le interesa una carpetica que es de, podría ser como rediseño. Sí, rediseño y otra carpeta que sea de documentación. ¿Dónde documentación están? ¿Quién? ¿Dónde en documentación? En la carpetica documentación. Hola. En documentación va a estar lo que hicimos hace un momentico. Entonces, ¿la documentación de quién? La documentación, esto, la documentación oficial del United y en documentación debería también haber un unboxing. Un unboxing. ¿Fui claro o no fui claro? ¿Vale? Empecemos con esa carpeta. Entonces, dentro de esta, como la que vas a entregar, la que se va a ver, vas a hacer una carpeta, Juan José, que diga documentación, primera carpeta. Así, documentación. Primera carpetica va a ser documentación. Y coloquémosle todos así, 1, guión 1, documentación. ¿Vale? Carpeta 2. Entonces vamos a hacer la mantenimientos. Y dentro de estos mantenimientos se pueden encontrar varios mantenimientos. Cambiar nombre. Mantenimiento. Dos. Mantenimientos. ¿Vale? Y cuando vayan a las empresas, no se les haga raro que ustedes tengan que hacer cambios al software de las máquinas. Entonces, no solo mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la máquina, sino también hacer programación a sus máquinas. Esta no sé cómo la voy a colocar, esto es para la programación, ¿vale?
Mantenimientos, programación. Programación a las máquinas y algo, mantenimiento y una que es importante, la cuarta, que es rediseños. Están haciendo rediseños a la máquina, ¿vale? Van haciendo esas carpeticas, documentación, cambiar nombre, documentación, documentación, mantenimientos, esta no sé cómo llamarla ahorita, y rediseños, ¿vale? Entonces, en mantenimientos, yo diría que cuando llega un técnico y coge una máquina, en algunos momentos puede hacer un mantenimiento correctivo y él tiene que colocar lo que le hizo a la máquina, lo que le hizo a la máquina en los mantenimientos. En rediseño también tiene que colocar lo que le ha hecho a la máquina. Documentación no puede ser manejada, no puede ser cambiada en ningún momento, no puede ser modificada nunca, porque la documentación oficial no puede ser modificada. Mantenimiento sí puede ser modificada, rediseños también podría ser modificada, ¿vale? Y la de la programación, pues también tiene unas partes que son modificables y otras no. El lenguaje inicial, ¿sí? Cuando ustedes vayan por ahí en microprocesadores y más adelante van a aprender a desarrollar código, ¿sí? Entonces, el código primero no debe ser manejado, manipulado, pero de ahí en adelante sí. De ahí en adelante sí. Entonces, coloquémosle qué nombre quieren ahí. Cambiémosle el nombre a esto y vamos a hacerle un nombre como cuál, cambiar nombre. Cambiémosle el nombre como programación. Programación, coloquémosle, no sé, puede ser programación, ¿vale? Entonces, al hacer nuestro diseño de la máquina, al hacer el diseño de la máquina, necesitamos documentación oficial, pues algo que viene por acá desde la ficha inicial, ¿cierto? Relaciona las especificaciones técnicas. Entonces, las especificaciones técnicas vienen por acá, como, en vez de documentación, metámoslo así como está en nuestro horario. Especificaciones técnicas, control Z. Especificaciones. Y un piso técnicas. Las especificaciones técnicas, esta nadie la puede tocar. Entonces, si van a compartir esta carpetica, esto, cualquier persona que la pueda ver, pero, ¿sí? ¿Pero qué? Pero que no la puedan editar. ¿Listo? Las especificaciones técnicas. Okay. ¿Escucho, Juan Manuel? Juan José. Yo estoy perdido, o sea que el video y donde está el ¿Van ahí? multímetro van a Van aquí. dónde, en especificaciones. Sí, señor, van aquí, en especificaciones técnicas. ¿Listo? A un año. Pero si notan, esto está como muy plano y acabaron de decir, estamos perdidos, ¿cierto? Por eso, a mí me gusta algo más así, que sea como que sea como visual. Si ustedes van a electrónica, ¿sí? Al portal web de electrónica lo van a ver más visual y eso da una facilidad de que de visualización, de entender más qué es lo que están haciendo. Inclusive acá, después de todos estos mantenimientos, me gustaría más bien hacerlo como con logos, algún tipo de logo. Voy a ver si puedo cambiar esto. En vez de tanto carreta, colocar logos, un logo de tal, la cuarta, estamos trabajando la cuarta o la quinta. Ah, bueno, un loguito. Y así con logos ustedes como que pueden guiar, ah, bueno, yo ya vi esto, no he visto esto, no he visto esto. O podrían colocar ahí. Por ejemplo, una carpetica que diga especificaciones técnicas, un loguito, las especificaciones técnicas que nadie la pueda tocar. No sé si estoy siendo claro o no. Mire, es la idea. Ustedes llegan a una empresa. Ustedes llegan a una empresa X. Y en la empresa X necesitamos hacer algo a esta máquina. Cuando llegan a la empresa X, lo primero que hacen es la instalación. Cuando compran la máquina, la instalan, ¿cierto? Entonces, al instalarla, le colocamos ahí un código QR y en este QR eso nos debe redireccionar algo dinámico, visual, que sea mejor, más una forma más visual de entenderla. Pero por ahora no lo estamos haciendo visual, tenemos que hacerlo primero escrito, de una forma escrita. Entonces, ¿dónde está su portal web? ¿Dónde quedó su portal web? ¿Dónde está su portal web? ¿Con quién estaba trabajando? Juan José. ¿Dónde está el de Juan José? ¿Yo me fui a otro lado o qué? Juan José. ¿Dónde metí el de Juan José? Todo esto.
No, se me perdió. Bueno, entonces estamos trabajando en la carpeta de su portafolio del aprendiz, ¿vale? Que va a ser la que te va a mostrar. Si esta secuencia la van siguiendo, primero estamos haciendo la parte escrita y después, que no es tan difícil, podríamos hacer otra sesión donde lo hagan visual, donde hagan visual esto. Entonces, donde lo vayamos haciendo visual. Por ahora, su carpetica la vamos a hacer visible. Vamos a hacerla visible, ¿listo? Entonces, decía la carpeta de quién, de Juan José Cardoso. Y Juan José lo coloqué en evidencias de aprendizaje trimestre 1. La que vamos a hacer visible es esta, examinar desempeño de componentes electrónicos. Ahora, creo que desde los celulares ustedes les pueden colocar como iconos, ¿no? Yo acá no le puedo colocar iconos. Si ustedes quisieran, le podrían colocar un icono para que sea mejor identificable, pero yo acá no puedo colocar un icono. Podría quedar como más identificable. Dentro de examinar, vamos a hacer estas carpeticas. Yo se las hice, dijo José, usted las tiene que hacer sus carpetas, ¿sí? Para que usted sea el dueño, no yo. ¿Listo? Vamos haciendo esas carpetas. A ver, dentro de especificaciones técnicas, ¿qué tiene que estar? Bueno, estos manuales, los manuales, no, este es el mío. Este es cuál, el 50C, el que trabajamos. No era el 50C, no, el 50. ¿Era cuál que trabajamos? Instructor, ¿me podrías dejar ver cuál otra carpeta me hace falta? En este momento llevo tres. Ya te tomo un pantallazo y la mandamos con un pantallazo. Ya tomo un pantallacito para que quede más fácil. Este aquí, este y este. Y esto es lo que, este es el mío que pensaba hacerlo con una máquina que estaban trabajando ustedes, pero no encontré estos manuales. ¿Listo? Entonces, de estos dos, las carpetas, míralas, acá las tienes, ¿vale? Entonces, tomemos un pantallazo y lo mandamos al WhatsApp. ¿Quién toma un pantallazo? Tomemos un pantallacito ahí y lo mandamos al WhatsApp. Aquí tomamos este pantallazo. Esto, así. ¿Listo? Vamos tomando ese pantallazo y lo enviamos al WhatsApp. Por favor, alguien haga el favor antes de las 9 para que sepan qué carpeta hacer. ¿Listo? Y lo mandamos al WhatsApp. Lo vamos mandando al WhatsApp, por favor. ¿Vale? Instru, tienes el grupo cerrado. Listo, ya. Vamos mandando al WhatsApp para que sepan estas carpeticas. ¿Listo? Y entonces, miren que esto sí tiene un orden. Sí tiene un norte. ¿Y el norte es qué? El norte es hacer lo que nos pide la formación. ¿Cuál es la formación? Es esta. Entonces, la idea de hoy es en línea hacer esto. Primero, colocar las especificaciones técnicas en línea que cualquier usuario, cualquier técnico, ingeniero, tecnólogo, cualquier administrador pueda ver una carpetica donde estén las especificaciones técnicas. ¿Vale? Después, que pueda ver la ruta de los mantenimientos. Y cuando entren a mantenimientos, ahorita les voy a enseñar cómo. Los que estén entrando día por día ya una historia, un historial, una trazabilidad de información de qué días entraron e hicieron los cambios y lo que han hecho en la hoja de vida del producto, en los mantenimientos de hardware, ¿sí? En programación, que entraron y también qué han hecho de cambios al código, ¿sí? Rediseños, si han hecho algún rediseño, ¿vale? Entonces, este es el pantallazo que quiero que lo tomen. Envíenlo al grupo. ¿Me hacen el favor si ya lo enviaron? Sí, señor. ¿Ya? Bien, para que. Listo, ahí lo han enviado bien. Voy a cerrar nuevamente el grupo para que no estemos allá hablando y de pronto entonces la gente no sabe que yo lo cierro, es para que se sepa bien lo que hay que hacer. Y después cuando diga sesión de dudas, pues lo puedo abrir. ¿Vale? Para que sepamos, ah, bueno, esto es lo que hay que hacer y no haya como más cosas que de pronto a veces uno se como que se confunde, bueno, ¿y qué había que hacer de tanta información que llega al WhatsApp? Entonces vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a hacer eso. Dentro de acá, especificaciones técnicas, vamos a colocar elementos que no puedan ser modificables. Acá hay que colocar esto y esto que no puedan ser modificables, ¿vale? Este y este, que no se puedan modificar.
Ya van a ser las 9, yo creo que es hora ya de desayunar. Por ahora, tan solo creo que coloquen estas carpeticas ahí. Vamos, Juan ¿Cuáles son las José. carpetas que no he puesto? Señor, ¿cuáles ¿Cómo? son las carpetas que no he puesto? Tú ¿Cuáles las son las...? tienes en tu portafolio, tú las tienes No, en no, tu no, no, no. portafolio. ¿Cuáles son las carpetas que no he podido modificar? Ah, especificaciones técnicas, usted no las puede tocar. Eso es como llega del manual. ¿Quién le está entregando? Pues ¿quién entrega esto? Lo entrega el usuario. No, el fabricante. Esto no lo podemos modificar. Yo quería un video oficial de United. Así debería entregarse, con un video oficial, pero no lo pudimos hacer. No ¿Lo encontré un video oficial. subimos Señor. con QR? ¿Lo subimos con código QR o solo así? El QR, a ver, la idea del QR es que, ¿cuál es la idea del QR? La idea es que el QR ustedes después lo van a imprimir, ¿sí? Y me lo van a colocar en la máquina supuesta que se le está haciendo ese mantenimiento, ¿vale? Entonces, el QR lo deben colocar en su maquinita, ¿vale? Pero entonces me van a decir, no tenemos multímetro. Listo, ¿no? Ah, mire, ahí dice, como que ahí sí se cogió. Si no tenemos multímetro, bueno, no hay problema, podríamos hacerlo en el multímetro que hicimos, que fue en una hoja, la foto de la hoja. Entonces, en la hojita que hicieron su multímetro, en la parte de atrás, van a colocar el QR. Ese QR tiene que quedar impreso, o sea, bien imprimido, con una buena calidad, resolución. Entonces, si tienen el multímetro, ¿se acuerda que hicieron por ahí un multímetro, un dibujo? Están haciendo un dibujo en una hoja. En la parte de atrás van a colocar su QR. ¿Sí? ¿Y qué va a significar eso? ¿Qué van a ser los datos técnicos de quién? Los datos técnicos de la máquina que están haciendo. ¿Sí? Entonces, por ahí, venga, voy a mirar quién ha hecho eso. Rápidamente en este minuto que me queda. ¿Dónde está tu QR? ¿Ya hiciste tu multímetro? ¿Hiciste tu multímetro, Juan José? Señor, ¿Ya de los hiciste el últimos multímetro? tres videos, de No, los últimos videos, sí, tu multímetro. ¿Te ¿dónde? acuerdas que yo le dije que dibujaran un multímetro? ¿Dónde lo hiciste? Con la perilla en un rango de voltaje de 220, Sí. voltaje alterno. ¿Dónde está ese? Ah, sí, Sí, el dibujo. ¿Dónde lo al hiciste? último, ¿En al dónde? último, en el formato triple E. En el formato triple. ¿Dónde está su formato? ¿Cuál es? Es ahí. Sí, listo. Entonces, ustedes van haciendo un multímetro que se les dijo, me van a dibujar un multímetro. Entonces, ¿dónde está su multímetro? Está lo último, profe, porque es que hay altas actividades. Sí, señor. Esa es la idea, que vayamos aprendiendo. Mire, esto era lo que de la otra formación, lo que necesitaba que hicieran. Cierra micrófono para que no haya un delay, un retorno, que no haya eco mío. Listo, entonces, a ver, ¿dónde está el multímetro? Yo no lo vi, no vi su dibujo. Súbalo, que lo pasó, profe, es que son hartas imágenes. Ahí debe estar, por ahí debe estar. Este. Entonces, en este dibujito, por acá, es su multímetro. La idea de este es su multímetro. Por la parte de atrás, en la hoja de atrás, me van a colocar el QR. Lo van a imprimir bien bonito, bien chévere, y lo pegan. Lo pegan con pegastick por detrás. ¿Sí? O sea que el multímetro, al igual que el mío, al igual que el mío, venga, hagamos esta más pequeñita. Entonces, su multímetro que tienen ahí, que tienen, bueno, allá, ¿sí? Que tienen allá, ¿sí? Acuérdense que mi imagen se está mostrando con tipo antiespejo, se devuelve, esta no es mi derecha, esta es mi mano derecha, pero aparece como si fuera la izquierda. Entonces, el que está allá, ¿sí? Que es su multímetro en la parte de atrás ya va a tener su QR. Y cuando vayan a su QR, cuando vayan a este QR, ¿qué les va a aparecer? Entonces, cuando vayan a abrir su QR, les va a aparecer carpeta de especificaciones técnicas, mantenimientos, programación y rediseños. ¿Sí? Y cuando entren a especificaciones técnicas, ¿qué debe aparecer ahí? Pues debe aparecer las especificaciones oficiales de él junto a un unboxing. Y esto nadie lo debe tocar, porque es que así se entrega la máquina. Cuando ustedes compraron la máquina, cuando compraron la máquina, instalaron la máquina, esto es lo primero que debe aparecer. Esa carpetica es la primera que debe aparecer para la máquina. ¿Listo? ¿Fui claro? Y ahorita les vamos a hacer un repaso nuevamente de todo. Salimos a las 9:05, entonces entran a las 9:35. ¿Vale? Vamos volviendo a hacer esto y ya hago como un breve resumen de todo lo que se ha hecho. Vamos saliendo a almorzar, a desayunar, pues si quieren no salgan, cierren micrófonos. ¿Vale?
Bueno, compañeros, gracias.
Buenos días, compañeros. Vamos volviendo de formación. Vamos volviendo a formación. Por favor. Vamos volviendo a formación.